Bueno, vamos a hablar del tiempo entonces. Por supuesto. Esta ola de frío polar que abarca el territorio argentino. Contanos, Nadia, ¿cómo viene? Buen día, buen lunes. Muy buen día, Karen. Muy buen día para todos. Y muchísimo abrigo para hoy. Alta, alta la presión atmosférica en todo el norte y centro del país, pero las temperaturas realmente polares. En Bariloche, entre el sábado y el domingo, en la madrugada, 25.4 bajo cero. Récord absoluto, ¿eh? Muchísimo frío. Bravo por los observadores meteorológicos que, caminando con casi, casi medio metro de nieve, caminaron más de 3 cuadras para hacer esta medición. Hay que hacer esfuerzo, ¿eh? Allí para trabajar. Aquí estamos en el Gran Buenos Aires. Hoy graficamos las sensaciones térmicas. Fíjense, en Ezeiza casi 4 bajo cero. Insisto, son sensaciones térmicas. San Fernando casi 2 grados bajo cero. La ciudad de La Plata 3.1 bajo cero. Y todo esto predominando el cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires también, con altísimo presión atmosférica, la sensación térmica 2 bajo cero. Eso sí, el cielo está despejado. Bueno, el valor concreto real de la presión atmosférica, casi 1026 hectopascales. Con 1011, 1012 ya estaríamos muy bien en la normal. El pronóstico para hoy, para la ciudad de Buenos Aires, el viento va a originar baja sensación térmica, por lo tanto, estos 9 grados pronosticados como máximo. Vean, abríguense y mucho, porque ojalá llegue a 7, 8, la sensación térmica como máxima. ¿Dónde y dónde se están congelando a esta hora? En la ciudad de Córdoba, la sensación térmica 12 bajo cero. Ah, claro, alta presión atmosférica y cielo despejado. También en Córdoba, en Marcos Juárez, 9 bajo cero. Catamarca, 9 bajo cero. San Luis, Villarreyn, Los 8 bajo cero, igualito que en Pehuajó, 8 bajo cero en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes tienen menos frío esta madrugada? Formosa, 5 grados positivos. San Julián, 4. Comodoro Rivadavia, 3. Jujuy, 2. Corrientes, 2. Estos valores representan muy bien cómo el frío es muy parejito en todo el territorio del país.